¿Y cuáles son? Las axilas, la endodoncia, periodontal y quinodontal. Volvemos una antes, André. Una diapo antes, andá, si ven, ahí está. Así se acuerdan lo de los... Tratamiento pulpar en la 75. Una después. ¿Cómo? Una más, una después. Hace. No. Esta, ahí, esa. Entonces, esta. Tratamiento pulpar en el 75, perfecto. Las extracciones, dijeron. Exodoncias. Y la operatoria definitiva en la cadera abierta por el 73. ¿En este caso? No es en el, no. El otro. En el siguiente. Acuérdense de los títulos, solo les va diciendo. Por eso es importante eso, como que tengan en mente el título y qué hay en cada cosa. Igualmente, en la clínica y en lo práctico, si ustedes vieron el tamaño del 73 y ustedes lo iban a inactivar, con lo cual, si ya limpiaron caries y pusieron un ionómero, ya está. Sí. ¿Sí? Claro. Con ese tamaño yo no voy a limpiar caries y voy a poner uno ZE. Digo, ya lo limpié, ya lo termino. Entonces, claro. Sepan que hay cosas que uno puede, no tiene que ser tan estricto en el plan de tratamiento. Si el CIBE colabora, en este caso no era muy colaborador, pero si el chico colabora y yo el 73 lo limpio y lo termino. Y si en vez de inactivarlo endodónticamente, el CIBE me abre la boca, está todo maravilloso, yo puedo terminar la endodoncia, también la voy a terminar. ¿Sí? Ahora, sepan que existen pasos y que, bueno, y que uno tiene que ser flexible. Estamos trabajando con chicos. ¿Está bien? Sí. Okay. Las extodoncias se supone que las hiciste en disminuir el nivel de infección, por lo que ahora no realizarías extodoncias. No, las extodoncias las hicimos en el paso de no resueltas con urgencia. Ahí hicimos la endodoncia y hicimos las extracciones. Porque vas de lo más sencillo a lo más difícil, por ejemplo. Claro, porque es... Porque son algo más traumático. Claro, en un adulto es distinto, pero en chicos se acuerdan que habíamos dicho esa diferencia, claro, que como son factores retentivos, sí, iría en el... Idealmente sería en el primer paso, en disminuir el nivel de infección, pero como son chicos no podemos arrancar por las extracciones. Entonces las hacemos... En el otro punto, que es en el de control de las afecciones no resueltas con urgencia, junto con los tratamientos pulpares. Y aunque tenga ese foco infeccioso, puedo hacer la topicación con flúor. No es lo ideal. Sí, no es lo ideal. Con eso arranque... Como está planteado, sí. Siempre en la clínica hacemos la topicación de flúor cuando ya, antes de darle el alta. Pero bueno, en el plan de tratamiento ideal que ustedes tienen que desarrollar, sí. Va en este paso. Perfecto. Por eso yo les pregunté cuando empezamos. Ustedes, usando la lógica, ¿le harían una topicación arriba de un resto radicular? No. Bien, por eso yo le dice que en la práctica, en la clínica, lo hacemos antes de darle el alta, cuando ya tenemos todo resuelto. ¿Sí? El plan de tratamiento figura ahí. Ustedes lo van a hacer clínicamente cuando ya la boca esté, o sea, nadie va a poner un para qué, digo, ¿para qué le pondría yo, sabiendo la función del flúor, para qué le voy a poner el flúor sobre un resto radicular? Como ridículo, ¿no? Bueno, ¿en dónde estábamos? Porque ya me perdí. Bueno, entonces después del control de las afecciones no resueltas con urgencias, que habían hecho las extracciones superiores y las dos inferiores, habían hecho el tratamiento pulpar de la pieza 75 y después, ¿qué paso sigue? Y habría que confeccionar los mantenedores de espacio de las piezas que temporales que extrajimos. Sí. ¿Qué paso sería? ¿Se acuerdan? La reconstrucción de la coronaria. La reconstrucción de la integridad de la corona. Entonces,
entonces ahí van a ser los mantenedores. ¿Y qué más que había dicho? Y las restauraciones de las calles. Y las operadoras, y las restauraciones de... ¿Y de cuál, qué harían? ¿Cuáles serían? Del 85. Del 73, 75 y 85. Pero en el 75, que ya tenía la endodoncia, en este paso, ¿qué le harían? ¿Y el mantenedor? Ah, la coronita, no, metálica. La corona de acero. Dependiendo. Bueno, ahora vamos a ver, porque ustedes tienen que confeccionar un mantenedor de espacio. ¿Sí? Ah, la corona puede ser la del mantenedor de espacio. Ese, claro. Una en conjunto. Claro. Después lo vamos a ver bien. A medida que continuemos, pero está bien, el concepto está perfecto. Después de la endodoncia le harían una corona. Antes de poner la corona, ustedes hicieron la endodoncia y lo dejaron con OZE. ¿Qué harían antes de colocar la corona? La toma de impresión. Sí, pero me refiero al material que va a quedar en la pieza 75 para a la corona. Y ahí sí le haría una topicación de flúor para protegerlo y después colocarle la corona y que esté protegido. ¿Qué material? Como para sellar bien, para sellar ese diente, porque el IRM o el OZE no dan un buen sellado. Poner una corona arriba de eso. Ionómero. Ionómero. Lo sellan con ionómero, le toman la impresión y mandan a hacer el mantenedor de espacio. Ah, claro. Le cambiamos la restauración de arriba. ¿Cómo? Perdón, no.